Valenzuela. Soy mamá y tengo 9 hijos y un nieto. Y tengo 40 años, recién cumplido. Y vivo camino Bulnesur, lado Matadero. Pero nací en Santiago, viví 5 años en Santiago también. Bueno, yo soy dueña de casa, trabajo también 2 días a la semana y especialmente trabajo el día jueves, atiendo el casino en la Tattersall, soy como garzona. Y también trabajo temporero. Considero bonita, yo me considero fea. Fea. ¿Qué es lo que es bonito? Bonito para... O sea, yo considero bonita una mujer cuando tiene bonitas facciones, sus pestañas largas, ojos de color. Pero hay días que sí me siento bonita. Hay días que uno... Pasan esos días que uno se siente bonita, con ganas de pintarse, arreglarse. Pero cuando yo, al menos cuando yo salgo a la calle, me persigo, me da vergüenza. Ando siempre tirándome el chaleco, o arreglándome, o con una mano adelante, o haciendo cualquier cosa. Me pongo nerviosa, no camino segura. Yo trabajaba a los 16 años, empecé a trabajar fuera de la casa, fuera de adentro. Y yo llegaba a la casa, uy, contenta, que me dieran permiso para salir a la disco, dar una vuelta a la plaza. Y me decía, no, si está cansada, acuéstese. Y si está aburrida, pesca una escoba y va. Y eso, no me dejaba salir a ningún lado. Si uno de la casa, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, nada más. Ni por si acaso tener una amiga, un amigo, menos amigo. Si nosotros teníamos los minutos contados de la escuela 3, a la casa tenía que echar los máximos 10 minutos. Y si uno se demoraba, sacaban la porquería. Las dificultades, que mi marido no me dé permiso para trabajar. Eso más que nada, el hombre más machista, no deja que la mujer trabaje. Pero yo igual no, aunque me diga que no, igual si total va a ser para nosotros, no para mí, para la familia, para los hijos, para tener un bienestar mejor, no sé. Pero ojalá que no fueran mamás tan chicas, ¿verdad? Que tuvieran su carrera y que ningún hombre las venga a tratar mal. Eso me gustaría para mí. Que no fueran pasadas a llevar por nadie. Que va en conjunto, felicidad y tristeza, porque la felicidad es que cuando nace un hijo sanito, es súper, uno se siente feliz, contenta, y tristeza es cuando uno no le puede darle a los hijos lo que ellos quieren, lo que ellos piden. Sí, hay oportunidades, pero no como uno las quiere. Thank you.
pues algunos dicen que la plata no hace la felicidad, pero en parte sí. A uno le cambia el tiro la cara, uno ya, uno se proyecta, uno va a decir voy a hacer esto, voy a hacer este otro. Y así. Uno se siente, no sé, al menos yo cuando estoy embarazada, yo me arreglo mucho más que cuando estoy sin embarazo. Trato de no sé, de ponerme taco, andar mejor vestida, mejor arreglada. Y si tengo que ir al hospital, voy bien arreglada. ¿Se siente como más feliz cuando? Sí, como que, no sé, como que a uno le dicen, bueno, a, también la familia por los hijos, ay mami, no haga esto, como que más la cuidan a uno. Como que el marido también, o sea, al menos mi marido es cariñoso en todo sentido, pero como que la tratan de cuidar más a uno, no griten tanto que su mamá está embarazada, o me atiende así, me lleva a desayuno, o anda en taxi al hospital y así. Uno se siente como más querida en ese sentido. No todas lo sentimos así, pero yo al menos sí me siento más. Yo del Ángel casi lo tuve en la casa. El Juan Guillermo pasó casi lo mismo y así de todo. Yo andaba en bicicleta, yo iba a mis controles a los 8 meses y iba a mis controles en bicicleta. Una vez me pilló la matrona y me retó. Y yo iba de aquí para allá en bicicleta. Y del mayor yo andaba a caballo y al otro día lo tuve. Yo soy así como chijeta. Natural. Sí, yo hago mis cosas. Si puedo trabajar, trabajo. Y si voy a la mosqueta, ando con mi saco y mi guata. No, que era tanto que como que a mí me discriminaban para los juguetes, yo no podía llevar a los chiquillos, me quedaba con más chicos, no le entregaba los juguetes, no le daban regalos, cuando hacían cosas, pero cuando hacían ya show así para afuera, ahí venían aquí, Mónica participa, Mónica, ¿por qué? Porque eran hartos niños. Ahí me tomaban hijos. Y de los grupos, porque yo pertenecía a grupos también, del hospital, de la municipalidad, pertenecía a estos grupos y también me salí de todo esto. Ya no participé en nada más. Por lo mismo, porque discriminaba mucho, porque si hacían un paseo, hacían una convivencia, es que la Mónica tiene muchas niñas. Es que la Mónica, con la Mónica se va a llenar. Casa con más comodidad y que mis hijos tengan su dormitorio y sus cosas personales, que los más chicos no se metan a entonces, que tengan más privacidad, eso. Que va en la familia, que si sus padres tuvieron y ellos quieren seguir teniendo y como él dijo, el que tiene quiere más y hace lo posible por tener más y más y aprovecharse del más pobre. Eso yo pienso. Que el rico siempre se aprovecha del más pobre, a uno les tratan de sacar el jugo, como se dice. Y por eso tiene el rol que una mujer debe tener, es ser de mi casa, mamá, y superarse como mujer, no sé. Mamita, déjame tocar tu pensar. Son de nuevo y terciopelo, tiene la fortaleza. Ay, mamita.